Hola, mis amigas bordadoras, ¿cómo están? Las estaba esperando con muchas ganas de enseñarle mucho más secretos de bordado. ¿Tienen ganas? ¿Estaban preparadas? Yo sé que seguramente están todas las semanas esperando esta nueva clase donde aprenden muchísimo. Hoy les voy a contar cómo reciclar una cartera que podemos tener en casa, cómo hacerla si ustedes tienen ganas de hacerla, con qué materiales. La que yo les traje hoy es una propuesta realizada sobre arpillera porque adoro la arpillera y podés trabajarla entonces con arpillera que se puede comprar. Arpilleras hay de muchas calidades, hay algunas que tienen la trama más cerrada, hay otras que tienen la trama más abierta. Yo te recomiendo que para esto, si vas a comprar, si todavía no tenés, que elijas una arpillera de trama bien cerrada para que quede más bonita esa cartera. También tenés arpilleras de colores, así que si te interesa, puedes trabajar entonces con algún color. Hay fucsia, no sé, morado, naranja, amarillo. También dentro de lo que es el color natural de esta arpillera, que es este color tostado, hay otra que viene un poquito más claro, un color manteca, que también es muy fina y muy delicada. Si no querés comprar y tenés un saco de granos de café, te vendría genial también, ¿eh? Podés hacer entonces esto y si no es una cartera, puedes hacer como un puff con ese saco de café y bordarlo. Así que la idea es que este diseño y la arpillera lo puedas plantear sobre diferentes cosas, o una cartera, o un puff, o lo que vos tengas ganas. También podrías hacer simplemente un tapiz con esto, que podría quedar fantástico. La idea es que empecemos a bordar, ¿eh? Este es un programa donde vas a tener puntos simples, pero también otro puntito un poquitito más avanzado, así que hay para todos los gustos. ¿Tienen ganas de ver entonces qué materiales necesitamos para hoy? Dale, vamos a verlo, diré entonces. Fíjate qué linda esa cartera bordada y los materiales que vamos a necesitar para hoy es lana, arpillera, fliselina, marcador soluble para tela, bastidor de madera para bordado, tijera y aguja. Fíjate qué linda que está la propuesta con mucho color, explota de alegría con esas flores que son muy simples de realizar y van con todo, ¿eh? Como te dije antes, en este caso es arpillera, pero podés trabajarlo también sobre telas de tapicería. Hay muchas telas de tapicería que son buenísimas para hacer carteras, incluso puede ser alguna pana muy fina que son lavables, algún jean. Hay otras telas de tapicería que imitan a la arpillera, pero que no tienen esa textura tan, como decirte, rugosa la arpillera, ¿no? Que vos la tocas y tiene una textura que pincha un chiquitín, por así decirle. Entonces, si a vos no te gusta esa textura, puedes entonces encontrar la variante visual de la misma estética, pero que sea de tapicería, que son más suaves, ¿eh? Pero la idea es que trates de hacer este proyecto con todo ese estilo rústico de este bordado. Por la arpillera y por la lana. Son dos materiales que combinan fantástico y son bien rústicos. Entonces, toda la estética te va a quedar así bien de campo, ¿eh? Como decirte una cartera para ir a un picnic, me imagino. Bueno, tenemos la arpillera rústica, la lana que es rústica. Esta lana es Dralon, el grosor es 3/16. Podés usar, si querés, también un grosor un poquito más ancho, más grueso, para que sea entonces más rápido el bordado. Y por otro lado, la estética de estas flores. Estas flores son muy libres, muy, muy libres. Entonces yo te voy a enseñar cómo hacer para realizar este patrón. Por supuesto que este patrón yo te lo voy a dejar para que vos puedas descargarlo e imprimirlo. Si vos querés calcarlo, simplemente tenés que colocar el patrón debajo de la arpillera. Y eso, ¿sabés cuál es mi técnica? Si vos tuvieras una mesa con vidrio, bueno, lo pones así arriba de la mesa, el patrón por debajo, y en el piso pones un velador. Apagás las luces y pones un velador. Entonces, la luz que sube va a hacer que vos puedas calcar perfectamente el diseño. Si no tenés esa mesa, lo que haces es al revés, ponerlo en una ventana, ¿eh? Pegás el diseño, la tela arriba, y acordate que afuera tiene que haber mucha luz, ¿eh? Si te da el sol, sería fantástico, y adentro de tu casa tiene que estar todo oscurito para que la luz que viene de afuera entonces te haga poder calcar el diseño. En este caso podríamos también trabajar con carbónico, pero se termina rompiendo mucho el carbónico y mucho el patrón por la textura que tiene la arpillera. Entonces yo siempre te voy a recomendar que trates primero de hacerlo calcándolo por medio de un vidrio, ¿eh? Con un vidrio y luz del otro lado. Esa es mi técnica que siempre funciona. Podés trabajarlo entonces con marcadores. Yo tengo acá unos marcadores para mostrarte, que son marcadores para tela.
Hay de diferentes colores, puedes entonces seleccionar un color oscuro y calcarlo. Yo en este caso te quiero enseñar también cómo hacer un patrón a mano sin necesidad de calcarlo, porque este diseño es muy simple. Por supuesto que dentro de los colores que hay de marcador tenés que tratar de buscar alguno que sea bien contrastante con el color de tela que vos tenés. Fíjate, vamos a hacer como si fuera una margarita de 5 pétalos y en la punta un zigzag bien desestructurado. Mira, ahí, así, voy girando y dibujo entonces una margarita. Estas margaritas pueden ser de diferentes tamaños, con más o menos pétalos. Se pueden ir superponiendo una a otra. Ahí vamos a hacerlo por acá. Y acá, uno más. Perfecto. Ahí entonces tenés la primer margarita. A esto lo que vamos a hacer es una hoja. ¿Ves? Ahí. Y a la hoja, el centro, la nervadura. ¿Eh? Entonces, en base a esto, vos podés ir generando diferentes flores y hojas que se van a ir conectando entre una y otra. En el medio de cada uno de los pétalos, yo lo que genero es un pétalo más pequeño que va a ser de... como si fuera la luz o la sombra, lo que quieras colocarle, el color que quieras colocarle en el medio. Yo fui alternando, en algún lado verás que están los colores oscuros en el medio y otros los claritos. La idea es que te diviertas. Bien, entonces acordate, primero haces la estructura de los pétalos de afuera y después haces la estructura de los pétalos de adentro y por último las hojas. Las hojas ponele bastante, que no queden poquitas cantidad de hojas. Entonces, o esto lo hiciste a mano o lo calcaste, pero la idea es que lo tengas así, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, estoy trabajando con arpilleras del color que viene y de la trama más cerrada. Después necesitas un pedacito de fiselina. Esta fiselina se compra en las mercerías o en las sederías, viene de diferentes grosores. Yo estoy trabajando con un grosor delgado, el más fino de todos. Y tiene unas pelotitas que son casi invisibles por el lado donde yo estoy pasando el dedo, el lado de arriba, que son de pegamento, porque es una fiselina para pegar con plancha. Entonces hacemos así, mira, das vuelta la tela por el lado del revés, colocas el trocito de fiselina ahí y vamos entonces a ubicarlo por acá y planchamos. La plancha tiene que estar caliente, pero no demasiado. Yo lo pongo más o menos, a ver, ya te digo, está como para algodón, ¿sí? No al máximo, no tan caliente, porque si no a veces lo que sucede es que se achicharra, como que se arruga mucho la fiselina y la deformamos. Ahí va. Perfecto. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que esto ya está listo, lo vamos a colocar en el bastidor. Que vamos, voy a colocar esta que ya tiene el dibujo. Mira, vamos a sacar este. Ahí, coloco. Acordate que el bastidor tiene un aro ciego, que es el que va por debajo. Encima colocas la tela, no le pasa nada a la fiselina de atrás. La fiselina es para dar estructura, porque justamente lo que tiene la arpillera es una trama muy abierta. Y eso lo que hace es que cuando estemos trabajando, necesitamos que tenga un poquitito más cerrada la estructura, que nos contenga, ahí, para que la aguja no se vaya para cualquier lado, para que cuando vos pinches quede perfecta en el lugar que vos quieras y que el dibujo también tenga un contorno mucho más prolijo. Entonces, para eso nos sirve la fiselina. Si no tenés fiselina fina y querés usar alguna un poquito más gruesita, también viene bien. Para este caso no hay problema porque después la cartera va a tener mayor estructura. Bueno, entonces una vez que tenemos el diseño planteado, vamos a empezar a bordar. Lo primero que vamos a hacer van a ser las hojas. Para este diseño las hojas es lo ideal, porque justamente después vamos a montar sobre las hojas las flores y de esa manera vamos a obtener mucha más naturalidad. Entonces, con una lana de color verde, como te decía antes, estas lanas que estoy utilizando son lana Dralon.
3/16 y viene diferentes grosores, ¿sí? Acordate que tenés una que es 4/7, que es la más gruesita. Mirá, voy a ir trabajando entonces así el punto de relleno oblicuo. Empiezo desde la punta y voy bajando. Acordate que estas puntadas tienen que ser bien pegadas una de otra. Ahí, para que no se vea la tela de abajo. Si es así el efecto que vos querés lograr, también si quisieras hacerlo más aireado, no hay ningún problema, también podríamos hacerlo. Ahí, a mí me gusta siempre que quede como más pegaditas, me parece más prolijo. Vas a sentir de esta manera que tenés la fiselina abajo, que la puntada entra y sale donde vos necesitas y no va para cualquier lado. Justamente ese efecto te lo hace la fiselina. Si no la tuvieras, sentirías que es diferente, sentirías la diferencia. Bueno, así vas a ir entonces rellenando. Acordate que este es el punto de relleno partido y está en diagonal, ¿ves? En diagonal, porque lo que yo quiero es que parezcan las nervaduras, que vaya así en diagonal. Si no te gusta en diagonal, puedes hacerlo también recto. Esto vas a hacerlo de un lado y del otro. Mira cómo queda por acá. ¿Ves? Una vez que llegás hasta abajo, acá, venís acá arriba y volvés a hacer lo mismo. Acá me faltarían solamente unas pequeñas puntadas para terminar esta hoja y ya estoy llegando al dibujo del pétalo. No te hagas problema, vos bordas arriba de ese pétalo para terminar de llenar este pedacito que le queda acá de la hoja. Porque justamente lo que yo quiero es que después el pétalo se monte sobre esta hoja y le dé la naturalidad que estoy necesitando, que parece que la hoja sale por debajo de la flor. Ahí va, perfecto. Vamos a hacer una más acá chiquitita y termino. Con esto entonces, acordate, el primer paso de este diseño, todas las hojas. ¿Sí? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por dónde empiezo a bordar? A veces que da lo mismo empezar a bordar por cualquier lado, pero otras veces yo te puedo sugerir que hagas algunas cosas primero, como este es el caso, para que después te quede más bello. Bueno, vamos a hacer el punto atrás, este punto atrás que es muy simple, pero que le da un toque de color y determinación también a la hoja. Este punto va a estar entonces como nervadura, es simplemente un hilván, es una puntada, una atrás de la otra, ¿ves? Así, una atrás de la otra y por supuesto generalo con algún color que te haga contraste. Si vos usaste un verde claro, elegí un verde oscuro. Si no, si usaste verde claro y no tenés verde oscuro, bueno, por ejemplo lo podés reemplazar con algún amarillo. ¿Sí? La idea es que se note el contraste, no lo hagas con el mismo verde porque no vale la pena, no se va a notar y no tiene sentido. Entonces, una vez que terminás de hacer las nervaduras, podés trabajarlo esto como una nervadura central, así. Y después, si quisieras, podrías incluso hacerle alguna decoración extra, como por ejemplo, alguna puntadita recta que vaya para los costados, ¿ves? Y ornamentás un poquitito más, inclusive la hoja, mirá. Le queda súper bello. Estas son variantes que les van dando cada vez más identidad al bordado. ¿Ves? Mira qué linda que queda así también. Bien, perfecto. Esto es hojas. Esto es todo lo que necesitas aprender para las hojas. Mira qué buena que queda. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué es lo que necesitamos aprender para las flores. Para las flores vamos a hacer las puntadas cortas y largas. Son puntadas que van a ir armando un degradé de color, pero de manera bien despareja. Esta flor es muy, muy rústica. Tiene como unos pelos paraditos. Lo que yo quiero es que no hagas que el contorno quede perfecto. Muchas veces hacemos que el contorno quede perfecto y vamos con las puntadas que se van entrelazando en el medio. En este caso, fíjate que los contornos de la flor son bien desprolijos, son aireados, son abiertos, las puntadas son unas más largas y otras más cortas. Esta es la estética que yo busqué para este tipo de flor. Lo primero que vamos a hacer es ese pequeño pétalo que yo dibujé adentro del grande, ¿te acordás? Hicimos uno grande y después uno más pequeño. Mira, te lo voy a remarcar acá para que vos veas este.
Este pequeño pétalo que hice por acá es el que vamos a bordar. Después vamos a terminar entonces bordando la totalidad del pétalo, ¿eh? Pero vamos a arrancar con ese centro del pétalo. Puedes colocar el color más claro o el más oscuro. Yo en algunas fui haciendo el claro en el medio y a las otras les hice el oscuro en el medio para ir cambiando. En este caso voy a empezar desde el centro y voy a ir hacia arriba. Ahí. Son puntadas que van a ir en el centro bien prolijas, generando una línea prolija. Pero más arriba, fíjate, alguna sube mucho, otra no tanto, otra va a venir más para abajo. ¿Ves? Bien dentado necesito este movimiento, bien aireado. Te diría que no es desprolijo porque es pensado, pero con una estrategia de lograr que esto quede bien natural. Ahí vas. Perfecto. Si vos te das cuenta, por ejemplo, que alguno te quedó muy vacío, ningún problema. Mirá, venís por acá, acá me quedó uno muy vacío, hago otro más. Puedo venir por acá y hago otro más. ¿Ves? Son puntadas que una puede ir ajustando a medida que vamos avanzando. Perfecto. Una vez que terminamos entonces el primer color, vamos a generar ya la terminación del pétalo con el segundo color. Tratemos de buscar colores que combinen, que queden lindos, que puedan llegar a ser un degradé, como un amarillo y un naranja, un lila y un violeta, un rosa y un fucsia. En este caso tengo entonces este lila y este morado oscuro que quedan preciosos juntos. También podría llegar a ser, tu idea es buscar colores contrastantes, ¿eh? Eso cada uno tiene que fijarse y tomar partido por una idea. Entonces lo que voy a hacer ahora es, con el color más oscuro, ir desde afuera, desde el borde del pétalo, hacia adentro. Y ahora sí, tenemos que ir rellenando ya todos los espacios, pero como te había dicho antes, este borde de arriba no quiero que quede perfecto, sino todo lo contrario. Quiero que quede como un peine roto, ¿eh? Bien abierto, algunas puntadas más salientes y otras puntaditas un poquito más metidas hacia adentro, para generar entonces este movimiento bien dentado y natural. Bueno, yo me voy a quedar disfrutando de mi bordado, ¿eh? Haciendo esta flor un ratito más, así te puedo mostrar cómo queda en un instante. Bueno, estamos volviendo. Bueno, muy bien, chicas. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es rellenar algún toquecito que haya quedado vacío, ¿eh? Alguna línea que se vea la arpillera por debajo. Y fíjate que ya estamos cerca de la flor, de la hoja, perdón. Justamente lo que yo quería es mostrarte cómo hacemos cuando nos acercamos a la hoja, salimos sobre el verde. No hay ningún problema que atravieses lo que ya bordaste con verde y superpones entonces este pétalo a la hoja verde. No quiero que se vean espacios de tela que no tengan bordado. O tienen el verde debajo o tienen el color de la flor. Entonces de esta manera yo estoy logrando que la flor se visualice sobre la hoja, y tenga mucha más naturalidad. Ahí queda. Fíjate entonces como que entre la unión, entre los dos pétalos y la hoja, no hay ningún espacio sin bordar, ¿eh?
está todo bien macizo y esto queda súper natural. Bueno, de esa manera vamos a seguir, por supuesto, bordando el resto de la flor. Y todas las flores son iguales, pero divertite con los colores, ¿eh? La idea de esto es que sea bien, bien colorido. Ahora te voy a enseñar cómo hacer los centros, estos centros que tienen volumen porque están hechos con un punto que se llama nudo colonial. Vamos a trabajar con un color que contraste. Mirá qué divino que queda, qué precioso que queda el naranja con este color morado de la flor. La idea es que consigas combinaciones vibrantes. Muchas veces yo lo que les recomiendo es, chicas, agarren los colores de lana primero antes de hacer el bordado. Entonces, si ustedes lo ponen así y se dan cuenta que queda bello, listo, le damos para adelante. Fíjate qué hermosas combinaciones podés lograr cuando, por supuesto, conseguís variedad de colores de lana, ¿eh? La idea es que juegues así. Primero los pongas entre ellos y después, lo voy a retirar, ¿eh? Y después trabajas entonces con el bordado. Pero primero jugá en la mesa, ¿eh? Combinalos, que esa es la manera de ver si los colores quedan lindos. Ya si te queda lindo en la mesa, después el bordado te va a quedar brutal. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mirá, vas a hacer como si fuera una C de casa, pero invertida. Es como una pancita hacia abajo. En este caso, hacia mi cuerpo, ¿eh? Hacia abajo. Voy a agarrar la aguja sin pinchar en ningún lado y voy a meter la aguja dentro de esa pancita. ¿Lo ves? Te vuelvo a mostrar. Tenés una pancita ahí abajo. Introduzco la aguja por debajo de la pancita, ¿sí? Es lo mismo que si vos tuvieras el hilo así y harías una lazada en este sentido. Solo que a veces lo de la C se entiende más fácil y por eso te lo explico de esa manera. Es la C para abajo y colocar la aguja por dentro. Una vez que hiciste eso, entonces ajusta un poquito el hilado y vas a dar una lazada por arriba de la aguja. Abrazo la aguja por arriba. Y después entonces pincho. Y voy a sostener este hilo. Esto es fundamental. En este caso necesito que lo sostengas para que quede más pegadito a la tela. Y retiro por debajo. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Vamos a hacer uno más. Mira. Ahí. Después vos vas a ir completando todo el espacio, ¿eh? Acordate, planteas la C. Coloco por acá adentro. Le doy una lazada por arriba. Pincho, sostengo este hilo y retiro la aguja por debajo. Ahí va. Uno más. Ahí está. Estas son variantes de los nudos. Está el nudo francés y este es el nudo colonial. El nudo francés se hace con diferentes cantidades de vueltas. Este también, si vos quisieras, podrías darle más volumen con una lazadita más. Yo en este caso lo estoy haciendo tal cual como viene, el colonial simple, pero si quisieras hacer como una versión de colonial un poco más gruesa, más doble, sería así. Entonces colocas la pancita hacia abajo, colocas la aguja por dentro de esa pancita y acá en vez de darle una lazada, como hice yo recién, le podemos sumar otra lazada más. Mirá, ahí, una más. Entonces ahora vas a ver la diferencia. Este es el colonial con dos lazadas. El primero que te mostré era con una sola lazada. Fíjate que dentro de un mismo punto, entonces, vas a ir obteniendo diferentes volúmenes. Este es el tradicional y este es con dos lazadas. A medida que vos le vas colocando más cantidad de lazadas, te va haciendo que el punto te va quedando más gordito. Entonces, si vos querés que el centro quede con mucho más volumen, ya sabes entonces que podés agregarle dos o tres lazadas más. Bueno, de esa manera vas a continuar rellenando todo el centro, ¿sí? Te voy a enseñar un puntito más que a mí me encanta hacerlo, que siempre que puedo le pongo un detallecito de este tipo de guardas. Se usa muchísimo para las guardas, queda como un galón, ¿eh? Este galón se llama, es el punto trenza, está abajo bordado color turquesa y es realmente muy bonito para hacer todo tipo de terminaciones, ¿eh? Ahí si lo están viendo, está bien abajo, es una guarda bordada con el punto trenza, el color turquesa. Bueno, cuando vos vayas a bordar este punto, necesito que realices dos líneas paralelas. El espacio que vos dejes dentro de esa línea paralela es el grosor que vas a tener de esta trenza, ¿sí? Y también tenés que tener en cuenta el hilado que estás utilizando. Si vos estás utilizando un hilado muy fino, esas dos líneas no pueden ser muy lejanas, porque no te va a quedar bien. Si vos estás utilizando una lana gruesa, como por ejemplo la 4/7, que es un poco más gruesa que esta,
podés trabajar entonces con una guarda mucho más ancha y entonces podés darle, por ejemplo, 2 centímetros. En este caso, para el tipo de hilado, no te recomiendo que le des más de 1 centímetro para esta que estamos trabajando. Y si estuvieras trabajando con hilo, por ejemplo, no sé, perlé, no más de 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, dependiendo del grosor, vas a ir haciendo como máximo el ancho de estas 2 líneas. Son 2 líneas paralelas, vamos a dibujarlas así. Acordate, no te pongas nerviosa con estos marcadores, acordate que yo estoy utilizando marcadores solubles. Esta tinta se va con agua. Son marcadores especiales para telas que se compran en mercerías o en lugares donde tenga insumos para bordadoras y se va con agua. Vos lo sumergís y desaparece. Bueno, vamos a hacer el punto trenza. Yo soy diestra, entonces lo enseño de esta manera. Si vos sos zurda, entonces muchas veces lo que hacemos es espejarlo, enseñarlo del revés. Pero vos acordate que yo lo que hago siempre es tomar el hilo y dejarlo de la línea, de las 2 líneas, la que está sobre mi izquierda. Y voy a tomar el hilo y lo voy a llevar hacia arriba del bordado, una pancita hacia arriba. Me voy a acercar con la aguja, esta aguja que hasta ahora no fue pinchada en ningún lado, quedó ahí, y voy a tomar el hilo que salió de la tela, voy a hacer una lazada, pincho enfrente de las 2 líneas, pincho enfrente, atravieso la tela por debajo y salgo sobre la línea izquierda. Es decir, que comenzás arrancando con el hilo en la izquierda. Después pinchás sobre la derecha y volvés a la izquierda. Una vez que hiciste esto, fíjate, el hilado pasa por debajo de la aguja y retiro. Tiene como varios pasos a seguir este punto, Queda como una especie de 8. Es un 8 al lado del otro lo que vamos a hacer. Puedes hacerlo bien pegadito o un poco más espaciado como el que yo hice en la cartera. Vamos a, de nuevo, mira, el hilo hacia arriba. Nos vamos a acercar con la aguja, vamos a dar una lazada, pincho en la línea derecha, atravieso saliendo en la línea izquierda y este hilo que estoy sosteniendo con la mano se traba por abajo de la aguja. ¿Sí? Una vez que hiciste todo eso, recién ahí, retiras. Estos puntos son puntos que se llaman sueltos. Estos puntos necesitas ir manejando mucho el hilo, que no te quede ni muy tirante ni muy flojo. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a hacer uno más. Una lazada, pincho sobre la línea derecha y salgo sobre la izquierda. Trabo por abajo de la aguja y la retiro. Ahí va. Fíjate entonces cómo va quedando, Esto, como te dije antes, puedes hacerlo pegaditos, mucho más pegaditos y que no haya espacio entre uno y otro, o hacerlos así más aireado. Por supuesto que cada uno te va a ir dando un efecto diferente. Te voy a hacer el último, ahí queda arriba. Entonces, un abracito, pincho en la derecha, atravieso a la izquierda, trabo y retiro. Esto queda muy bello para hacer cualquier tipo de guardas. En muchísimos trabajos se puede aplicar. Es un punto que vale la pena practicarlo. No es de los más fáciles, Pero vos acordate que tenés este programa para verlo tantas veces como te guste y sacarlo. Te puedo asegurar que si vos prestás atención y tenés un hilo y la aguja en la mano, le pones ganas y todo se puede, chicas. No es de los más fáciles, pero queda muy bello y hay que aprenderlo. Espero que disfrutes muchísimo de hacer esta cartera, de reciclarla. Seguramente tenés alguna bolsa de estas en casa, estas bolsas que se usan muchísimo ahora hasta para ir a hacer las compras y no usar bolsas de papel o de plástico. Así que la idea es que te sientas bella incluso hasta cuando vas a hacer las compras. Acordate que esta técnica la podés aplicar en un almohadón, en otro tipo de telas como jeans o telas de tapicería. Así que empezá con los materiales que tengas en casa, pero empezá hoy porque hoy es tu día de bordado. Nos vemos la próxima. Un abrazo gigante. Chao.